la verdad que estamos súper contentos. Mañana, después de 7 años, vamos a estrenar en Rosario. Terminamos la película y vamos a estrenar. Bueno, súper emocionados. Esta película, que es un documental, que narra la historia de Ladislao Orozco, un baquiano de Bariloche, que vive en las afueras de Bariloche con su familia, y tiene el sueño de encontrar un huemul. El huemul es un ciervo que está en proceso de extinción y fue desplazado por la acción del hombre a la alta montaña. Lo que se convirtió, se refugió y resiste ahí, está en proceso de extinción, un ciervo autóctono, lo que se convirtió en un fantasma. Muy poca gente conoce lo que es un huemul. Ladislao no conoce lo que es un huemul. Recuerda cuando su padre le contaba cómo los huemules convivían con el pueblo mapuche y los pueblos originarios de ahí. Y él decide ir a buscarlo, decide ir a sacar una foto para mostrársela a sus hijos para verlo. Esa es la película, que es un documental y que esa es la búsqueda de Ladislao. Y la película además aborda otros temas, como es el desplazamiento mapuche, el desplazamiento de los pueblos originarios, el acceso a la tierra y un montón de cosas. En realidad es como una búsqueda de la identidad. ¿Es grabado todo en Bariloche? Todo en Bariloche. Grabamos en Bariloche, en la alta montaña, a 1.600 metros de altura, 2.000 metros de altura. Y en partes en la ciudad también. Bueno, de cara al futuro, mañana la presentación, ¿y qué proyecto tenés de aquí en adelante? No, la verdad que son 7 años, no sé qué voy a hacer de acá adelante, quiero terminar esto, fue demasiado tiempo, demasiada vida, y bueno, estamos súper contentos. Es muy importante destacar que Buscando el Huemul cuenta con apoyo del Instituto Nacional de Cine, y además con el programa Espacio Santafesino del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, así que bueno, se pudo realizar gracias a esos aportes. Y bueno, ahora estrenamos en el Cairo Cine Público, hay una función de estreno el viernes a las 20 horas, luego el sábado a las 20 y a las 21:30 horas, y el domingo a las 20 horas. Con una entrada a precios accesibles, porque es el Cairo Cine Público, así que bueno, los esperamos a todos.